aciertos en varios de los nombramientos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todos estos cuestionados nombramientos conocidos gracias a diferentes denuncias periodísticas. Bien, vamos a ver quiénes son los que han renunciado en las últimas horas. Marco Tulio Falconi, que había sido nombrado jefe del Gabinete de Asesores del MTC en el 2020, fue cuestionado por no informar un registro de llamadas con César Hinostroza y haber recibido una bonificación que no le correspondía para integrar la Junta Nacional de Justicia. El quinto día, Falconi decidió renunciar. Todos estos cuestionamientos, ¿no?, de nombramientos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además uno de los ministerios con mayor presupuesto. Continúa la de Mario Rubio Uriarte, que fue nombrado como secretario general, sentenciado por atropellar en estado de ebriedad a Daniel Espinosa el 29 de octubre del 2013, a quien dejó abandonado con lesiones en la frente, nariz y una fractura en la rodilla. Nunca le pagó indemnización. ¿Cómo han llegado todos esos personajes a ser nombrados en el estado? El SAT registró que después de 17 días del accidente, Uriarte fue multado otra vez por manejar ebrio. Tras estas denuncias, fue revocado de su cargo. Pero ¿cómo se han conocido todas estas denuncias? Gracias precisamente a la prensa. Ajá. Alberto Falla Avellaneda fue designado como director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible. Denuncias periodísticas revelaron que fue el fundador de la empresa de revisiones técnicas Rectesur SAC, la cual emitió el certificado Bamba del camión que provocó la deflagración en Villa El Salvador, que causó la muerte de 34 personas. Luego de las denuncias, fue finalmente removido del cargo. Y por supuesto que vamos a estar muy, pero muy atentos a otras designaciones. Natalia Jiménez, recordamos, fue designada como directora de Provías. A las 24 horas fue revocada del cargo al descubrirse pues que no cumplía con los requisitos mínimos para ejercer el cargo, como tener 10 años de experiencia en el sector público. Imaginamos que la Contraloría también está con muchísimo trabajo en los últimos días detectando también todos estos nombramientos. Según la gente,